Luego yo voy a estar diciendo cuando se corta una parte de otra.103. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy va a ser muy interesante. Voy a grabar algunas cosas del inicio ya de nuestro paquete que se va a llamar Código Blanco, o sea, novias. Y pues ojalá y les guste. Vamos a empezar con los temas del material, lo necesario y algunos tips muy, muy buenos para todos ustedes, como el tallaje. ¿Cómo vamos a usar un tallaje para tener de una manera rápida en nuestro taller las maneras de vestir, de probar, de verificar la talla que le corresponda a nuestra clienta? Y bueno, pues en lo que se van sumando todos los que nos están acompañando, por favor, anota de dónde eres, si es tu primera vez, ayúdanos a compartir, danos like, entra a nuestra página y por ahí di que te pongan las notificaciones. Muchos de ustedes nos preguntan, es que ¿por qué a mí no me llegan las notificaciones? Porque no has activado la campanita. Otros de ustedes preguntan que, ¿cómo pueden ser colaboradores? Y para ser colaboradores, ahorita aquí en la parte de abajo hay una como banderita con un corazoncito. Yo lo veo verdecito, un verde azuloso, pero es más verde. Y cuando se termine el programa, le das like, entras, y ahí te va dando paso a paso según tu país. Cuesta $5. ¿Cuánto cuesta en tu país? No lo sé, dependiendo del tipo de cambio. Y por default, el sistema te mete a un grupo que se llama el Clan Inardi. Y ahora, en julio, tenemos todos estos temas para ustedes. Para julio es cómo hacer holanes en el talle, que son muy importantes. Cierre encajonado simple. ¿Cómo se coloca el cierre encajonado simple? Los tipos de botones. También cómo enhebrar la máquina, porque también es importante conocerlo. Y los tips antes de cortar la tela. Estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo con solamente exclusivo para los colaboradores. Además que los colaboradores ya ahí en Clan Inardi encuentran nuestras tablas de medidas, nuestra tabla de holguras y otros temas que anteriormente se han venido dando, porque tú al entrar al grupo te haces acreedor de todos aquellos temas que ya estaban antes compartidos con el grupo. Y muchas gracias, ojalá lleguemos a 200 colaboradores. Cuando lleguemos a 200 colaboradores, vamos a hacer una encuesta con todos los colaboradores para ver cuáles son los temas que exclusivamente para los colaboradores quieren que tengamos. Bueno, el día de hoy, ayúdanos a compartir, porque el tema es muy, muy, muy interesante. Yo sé que es a la mayoría les interesa todo lo que tenga que ver con novias, pero quiero decirte que novias y ceremonia es lo mismo. Entre un vestido de gala, un vestido de acompañamiento como la madrina, la dama, etcétera, hay mucha similitud, solo cambia el color. Y además, bueno, pues la novia se tendría que ver como muy glamurosa. Pero ya cuando estemos en el tema específico, por ahí les voy a mostrar algunos de los vestidos que vamos a trabajar dentro de Código Blanco, que es el curso que estamos ya desarrollando para grabarlo, para ofrecérselos a todos ustedes. Y bueno, pues todos ustedes ya entraron seguramente, ya, o al menos la mayoría, tienen nuestros cursos básicos de talle y manga, de pantalón y de falda. Es súper importante que tengamos cursos básicos de patronaje, porque si no tienes un buen básico, no puedes hacer una buena transformación. Siempre, siempre mi recomendación es que tengas básicos que tengan un buen comportamiento, que los compruebes, que los confirmes, que además le hagas el mínimo o el cero de ajustes para que te sientas con la confianza de transformar. Ahí vienen las tablas de medida y también cómo medir, porque hay tips importantes de cómo medir que marcan una gran diferencia. Si no mides bien, no vas a patronar bien, y si no patronas bien, pues no vas a transformar bien. Es una invitación para todos. Ayúdanos a compartir y recuerda, si te conviertes en colaborador y llegamos a los 200, vamos a tener temas exclusivos para ustedes y de lo que opinen o soliciten la mayoría. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a grabar como siempre de manera cenital y yo me voy a dirigir a otra cámara. Voy a estar observando mi encuadre para no perderme
Y bueno, pues gracias por acompañarnos. ¿Cuántos están ahorita? 172. Muchas gracias. Ayúdanos a compartir. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Dentro de los materiales que necesitamos para hacer vestidos de novia, y lo mismo puede suceder para vestidos de... para empezar y más falta. Dentro de los materiales que necesitamos para construir vestidos de novia, te voy a mostrar desde el alma hasta las piezas y telas y materiales que van por fuera, junto con lo que cierra y sus acabados. Entonces, estos materiales no nada más se necesitan para el vestido de novia, también te pueden servir en otro colorido para ceremonias, gala, acompañamiento, damas, madrina, la mamá de la novia, etc. O primeras comuniones, bautizos, y pueden ser telas mucho, muy similares. Bueno, pues vamos a iniciar con la parte de la estructura. En la estructura es todo aquello que levanta, el embarillado, es aquello que nos ayuda a sostener la estructura, el vestido, el molde, la forma que va por fuera. Entonces, bueno, yo te sugiero que tengas siempre, siempre a la mano, esos son materiales básicos, esos materiales los debes de tener siempre y consigue de la mejor calidad. La varilla metálica con sus casquillos que van en las terminaciones del principio y del fin son importantes. Te las venden por rollo o te las venden por tiras. Yo te recomiendo más rollo y sus casquillos para poner, que se ponen con una pinza que aprieta tanto vertical como horizontalmente y te lo deja para no dañar el cuerpo de la persona. Te da una muy buena rigidez y también tiene al mismo tiempo, por sus arandelas que están unidas una a la otra, en lo metálico, nos ayuda a también dar un poquito de flexibilidad en la curvatura del cuerpo de la persona. También existen las que son plásticas, pueden ser lisas, completamente lisas o acanaladas. La lisa es como para meter adentro de algo que está construido y la acanalada es para que no se mueva, se mueva lo mínimo posible, y las dos son plásticas. Esas te las venden normalmente por rollo. También tenemos la rigilén, y de la rigilén existe de 6 milímetros, de 8, de 9, de 10 y de 12 milímetros. Existe en negro y en blanco. Esta la puedes sobrecoser junto con la tela. Te puede dar un comportamiento diferente, puedes pasar varios pespuntes para dar rigidez, para levantar, para realzar la prenda y la estructura siga siendo fuerte. Puedes hacer una combinación incluso de tipos de varillas, puedes meterle en alguna de las partes metálica, en otras la plástica y en otras la rigilén. Hay otras que ya vienen emballenada, o sea que está forrada, ya viene como que para que solo se la fijes en los lugares que tú quieras ponerle. Son de las más comunes, el tipo de varillas más comunes para la estructura, para levantar la forma. Y bueno, pues también tenemos varillas para la copa. La varilla para la copa hay de media copa, o sea, que solo sostiene la parte de abajo, copa completa o las V, que son para escotes normalmente de frente. Pero estas varillas también se pueden usar en las estructuras frente o espalda o costados, dependiendo de tu diseño. Tiene una forma y un método específico para montarlas. Hay que saber hacer todo el método, porque también hay que emballenarlas, o sea, forrarlas para que no pique. Y hay que cerrar, sellar las puntas de todas para evitar que que haga una llaguita en el cuerpo de la persona. Estas son parte de las varillas. Y bueno, pues te voy a mostrar de la misma alma copas. Copas hay igual, copa completa, media copa, en color blanco, en color nude o ivory, dependiendo de lo que tú necesites. Pero las más comunes, las que más se usan son ivory, o nude, que son para que se pierda con el tono de la piel. Y los escotes de las copas son distintos. Se encuentra, estos son de los más comunes, que lo puedes encontrar donde venden material
Para traje de baño, y puedes encontrar también de todos los colores si vas a necesitar, sobre todo para gala. O la puedes forrar de tela, y dentro de las técnicas que vamos a aprender en este curso, te voy a mostrar cómo forrar las copas ya prefabricadas, las que encontramos, y también las encuentras por talla. Normalmente viene en la talla de la copa, o sea, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Y bueno, pues no en todas las mercerías encontramos, pero sí es importante probarla, o la puedes hacer completa. Hay otra copa que es la redonda, y viene reforzada, trae como un pellón ya adherible, acartonado, la deja como más durita. Esta nos ayuda mucho cuando los pechos son pequeños y nos da como una estructura más rígida. Y hola, que no tiene nada dentro. Nada, nada, es toda totalmente de esponja, pero nos ayuda mucho a unos escotes prominentes. Lo ponemos justo en el área que se requiere y no necesita traer una pieza que sostenga el pecho, porque ya la copa nos ayuda a ocultar y además a sostener o darle una altura, un nivel que nosotros estemos deseando. Hay en el mercado gran variedad de copas, formas y estilos, o la puedes desarrollar desde el principio. Otras cosas que nos pueden servir para el alma, son las cintas Rigilén. Estas cintas Rigilén son como si fuera un tul, pero ya viene en un cilindro. Si nosotros abriéramos esto, aquí está como en una mallita, una malla, y está completamente selladita. Nos ayuda a darle forma a los largos normalmente, o casi siempre a los largos de las faldas, a realzar, levantar o sostener el vuelo que le hayamos dado. Y en todos los casos existe de todos los colores para gala, para ceremonia, pero también para novia existe el color plata, que también se está usando mucho en novias, el ivory, el color nude y el blanco. Y viene de diferentes medidas o anchos, que puede ser desde medio centímetro, puede ser una pulgada y media, o hasta 4 o 5 pulgadas, dependiendo del volumen, el peso, el tamaño, la distancia que queramos realzar. Le da un fino acabado en la parte final de la prenda, donde se ve con un terminado mucho más fino, más elegante, más definido, sobre todo definido. Y ese volumen, vuelo que necesitamos, bueno, pues el crin nos ayuda bastante. El crin nos ayuda mucho. No sé si al principio dije crin. No, dijo Rigilén. Ajá. Voy a decir eso y luego se lo pones al principio. Los materiales que nos sirven para dar realce al final de al, ahí va otra vez. Los materiales que nos sirven para darle un buen acabado al final o en la parte baja de una prenda es el crin que viene en diferentes tamaños y bla, bla, bla. O lo digo todo. Sí, dijiste otro de los. Por eso lo estoy diciendo, porque dije Regilén. Y otro de los. Nada más. Otro de los materiales que sirven para eso. Otro de los materiales que nos sirve para realzar el alma de la prenda es el crin. El crin nos ayuda a levantar de una forma mejor, más estructurada, más definida, sobre todo los largos, en alguna tela que pueda ser vaporosa, o si le metemos un doble crin, nos puede ayudar hasta a una tela con mayor peso. El gramaje de las telas nos ayuda a que no se caiga y de alguna manera levante. Y lo que está muy vaporoso nos ayude también a levantarlo. Nos va a dar un mejor acabado, un mejor terminado. Vamos a encontrar en todos los colores, desde ivory, nude, gris, blanco y todos los que puedan ser para acompañantes, rojos, negros, etcétera. Y los anchos puede ser desde medio centímetro, una pulgada, pulgada y media, 5 pulgadas, y hay hasta más. Depende de lo que vayas a hacer y el terminado. Hay que hacer siempre pruebas y no se pone sencillo. Hay que ir dándole forma a la curva, a la vuelta, al terminado que le queramos lograr en el fin o en la parte baja, el largo de cualquiera de las piezas que queramos armar.
Mejor lo dije completo. Otro de los materiales para en la parte de adentro, adentro del alma de las piezas que todavía seguimos en la estructura, bueno, pues son las entretelas. Aparte de que siempre te recomiendo que todas las telas deben de estar planchadas, pues yo te recomiendo que las entretelas estén termofusionadas en el total del área que tú vas a cortar. Y bueno, pues hay gran variedad. Aquí en el curso te vamos a poner para qué sirve cada una de las entretelas y cómo usarlas. De alguna manera nos va a ayudar bastante a darle también estructura al cuerpo de la novia. Según la forma que queramos hacer, hay entretelas stretch y hay entretelas rígidas, hay entretelas con fusión y hay entretelas sin fusión. Revisemos, revisemos dentro del curso este tema. Es que ya lo tenemos y no me voy a entretener en eso. Otro material en todos los colores que nos puede servir para hacer crinolinas puede ser un tul rígido que tiene el poro muy abierto, que está duro, un poquito duro. Nos puede servir para levantar mangas, para hacer crinolinas, para darle un toque de levantar un poquito más aquella parte que queramos que sea, que no tenga una caída tan lánguida, más bien más voluptuosa, con mayor. Esto se hace con plisados, olanes, simples y tiene una función más o menos parecida al crin. Esto también va dentro del alma, haciendo una crinolina o un miriñaki. También los forros son importantes. Los forros, hay que conseguir buenos forros, porque si vas a hacer un vestido, que en esta ocasión es el de super gala, el de novias, el más importante, el que va a ser el foco atencional, el que va a romper plaza, el que todos esperan ver, bueno, pues los forros no debemos de descartar que sea algo bueno, resistente, de la calidad del que merezca la misma prenda. Y también hay una gran variedad y colorido. De los forros tenemos la tafeta de seda, el chantú francés, el charmeuse rígido, el magali y los forros lisos. Siempre haz pruebas. Únelo y luego estíralo. Y trata de abrirlo lo más que puedas. Si se te rasga, no va a valer la pena, porque normalmente estamos buscando hacer la silueta lo más pegada a la persona para que se vea más estilizada. Y si cuando se siente resulta que se truena, vas a tener una muy mala impresión de tu trabajo por no haber entregado algo de buena calidad. Los colores. Aquí tenemos un blanco. Un ivory, no se alcanza a percibir, pero va subiendo el tono y luego sigue subiendo el tono. A veces son más beigecito, más amarilloso, más beigecito, un tono todavía más beigecito y luego como más amarillo. Tal vez en la cámara no se percibe, pero aquí están distintos tonos. ¿Cuál es el tono que tienes que comprar? Justo aquel que con la tela que le vas a poner encima se vea mejor, se pierda o contraste. Depende del efecto que vayas a hacer. No te lo lleves si no llevas un pedazo o si no lo estás comparando con la tela que le vas a sobreponer. Porque entonces también puede ser dentro del alma un efecto no bueno, no agradable ante la vista. Porque recuerda que tiene que ser algo que visualmente sea atractivo. Encuentra los blancos y te recuerdo que también ya los colores plata son importantes. Hay algunos más brillosos y otros son más mate. Algunos que tienen una rigidez mucho, muy acartonada y otros que están como muy sutiles, muy suavecitos. También en eso revisa. Hay forros pesados y hay forros ligeros. Hay forros con stretch, spandex, o hay forros que no tienen nada de stretch, nada. Y también hay algunos forros que pueden encoger.
la sugerencia, al igual que la tela, o sea, la tela que va por fuera, siempre hay que pasarle calor para que si por alguna razón tuvo un encogimiento, ya lo tenga antes de cortar. Antes de cortar ya debería de estar previsto. Bueno, ahora vamos, esto como que todo esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la piel. A la piel luego se usa mucho que en la piel estamos... Voy aquí a empezar otra vez. La piel luego le queremos meter como algo que se pierda, que se vea sutil en el cuerpo y que además que cuando pongamos aplicaciones parezca como si fuera más bien un maquillaje. Entonces yo veo que hay tul de dos tonalidades. Hay personas que son más rubias, más blancas, y hay personas que son más bien más morenitas, más trigueñas, y su piel es más amarillosa o más de tono rosa. Entonces, cuando vemos juntos los colores en los tul, nos vemos lo que es más rosa o lo que es más amarillo. Y hay que tener muestra de los dos, porque cuando tengas ahí a la novia, es como si le pusieras maquillaje, se lo sobrepones en su piel y observas cuál es el que se le pierde, el que no se le notaría, ¿sí? A veces este tipo de materiales es muy delicado y depende del movimiento y se lo tienes que hacer saber que es una tela súper delicada que puede estropearse o romperse para que ella tenga la mayor delicadeza. Algunas tienen un poco de stretch, algunas son rígidas tanto en vertical como en horizontal. Entonces, este tono hay que cuidarlo. En el caso del tul es muy sutil, casi nada de spandex. Pero vamos, te voy a mostrar el mesh. El mesh hay, bueno, en el tul también vas a encontrar colores blancos, grises y de todo el acompañamiento también, rojos, etc. El mesh también existen calidades. La calidad del mesh hay que revisarla si quieres blanco, blanco, y que tiene spandex tanto en horizontal como en vertical. ¿Por qué? Porque puedes hacer un body muy lindo al cuerpo de la novia con manga larga, le pones todas las aplicaciones. Eso hay que trabajarlo sobre la novia o sobre maniquí con manga, o sea, con una base de manga de maniquí para que tú le estés poniendo todo el acomodo de las flores y de las aplicaciones de una forma correcta, dándole la forma al hombro, al codo o la muñeca alrededor del puño, alrededor del escote, etcétera. Hay blanco y también hay, no me encanta, no es tan fácil encontrar como en el tul, los colores. Este es un tono como que amarillo, pero me parece demasiado amarillo. Y sin embargo, hay personas súper rubias que les puede quedar perfectamente bien este, pero también la calidad, que el poro no esté tan abierto. El poro tiene que estar más cerrado. Entre más cerrado, mejor. Y bueno, pues aquí te muestro algunos colores que pudiéramos utilizar y se ven las variantes. Este es un mesh y el mesh tanto vertical como en horizontal tiene stretch. Esto lo voy quitando. No sé qué está suena. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Estamos grabando. Voy a quitar todo lo que ya me estorba. Estoy con el alma, ya vimos forros, ahora vamos a ir con telas, lo que va encima. Encima también puede ir, déjame lo digo acá. Las telas recomendadas para la parte de arriba, puede ser el raso de seda, el raso stretch, el raso español, el raso americano, la tafeta, la seda y tafeta, stretch. O sea, puede ser rígida o stretch. Y el raso de novia, que casi todos lo conocemos. Los colores es exactamente lo mismo. Blancos, ivory, perla. Dependiendo del tono que tú quieras hacer la prenda. Eso puede servir no para adentro. Igual lo puedes utilizar también como forros, el que quieras. Puedes usarlo en el alma y luego en la vista y luego sobre de eso poner todas las aplicaciones que quieras. Bueno, también le puedes poner tul de
hay todos los variantes de tonos que parecen beige, pero van con un beige más amarilloso. Cuando ya vemos las tonalidades, sobre todo juntas, notamos la diferencia del ivory. Notamos que hay unos más amarillos, unos más beige, otros más blancos, aun cuando todavía no cae en el blanco. Y algunos que traen, aquí no se nota, pero sí creo que sí, que traen un poco de brillo. Hay algunos que son doble ancho, que quiere decir que son de 2,80 metros. Y a otros que son de 1,50 metros. Depende del volumen, del vuelo que le vayas a poner, de la calidad, porque también los precios cambian, totalmente cambian. Bueno, pues hay que revisar de cuál es el que para ti es más conveniente. Depende de lo que tú estás ofreciendo y de tu casa. Dependiendo de lo que tú quieras ofrecer a tus clientes. A veces nos vamos por un estilo como con más vuelo y a veces los queremos como más lánguidos, más sutiles, menos esponjaditos. Y bueno, pues con menos lo tendrías. Pero si tú te dedicas a novias, es importante que siempre, al menos de lo que estoy hablando, tengas siempre un stock en tu inventario para que puedas lograr hacer un trabajo rápido. Además, son telas básicas que siempre debemos de tener. Las puedes tener, comprar en rollo o las puedes comprar por metros. No es un material que si lo tienes en bodega, si te dedicas a ello, esté de más. De hecho, es una recomendación. Entonces, igual que esto, puedes encontrar en otras áreas algunas gasas. Yo también les recomiendo en telas donde te vendan telas para cortinas. Podemos encontrar algunas muy lindas, no caras, que también nos puede dar algo vaporosito. Por ejemplo, esta es una gasa cronchada. Trae un poco, no sé si se alcanza a percibir, un poco de corrugués, ¿sí? Y eso nos da un efecto diferente. Y bueno, así como esto, hay con líneas, con rayas, con cuadro. Hay que buscar que sea lo más sutil, lo menos marcado, pero que tenga un toquecito diferente. Y voy a quitar todo esto, Fer. Aquí también te muestro gasas simples, que luego tú puedes plisar, que puedes cronchar, que puedes hacer con doble circular, que puedes meterle alforzas, dependiendo de lo que tú estés haciendo en tu vestido de gala. Ahora vamos con la parte de arriba. La parte de arriba puede ser desde algo mucho, muy simple, súper simple, muy, muy, poco elaborado, cuando tu tela va a ser simple, o sea, lisa, no va a llevar encajes, no va a llevar decoraciones, nada. Busca un corte perfecto, que no se le vea ningún error en la plancha, que esté perfectamente bien fusionado la entretela, y te sugiero casi que fusiones la totalidad del vestido, porque le va a dar un cuerpo más lindo, se va a ver una estructura más bella. Si buscas una entretela buena, un tricot, un mesh, un angie, perdón, mesh no. Si buscas una entretela angie, tricot, busca que sea rígida si tu tela es rígida, o stretch, spandex, si tu tela es spandex, para que tenga esa flexibilidad. Si tú le pones una entretela rígida a una tela con stretch, a la hora de portarlo se van a hacer unas líneas, unas rayas que se va a ver como bombitas. Eso es un error. Stretch con stretch y liso, rígido con rígido. La recomendación es bien planchado, impecable en confección, impecable en su talla, que le quede perfecto, que caiga lindo al cuerpo de la persona. Y bueno, para sobreponer y decorar, que puede ser desde está el forro, está la tela, y luego vamos a decorar. Existe gran variedad, desde que hagas con flores o que recortes y bordes. Puedes poner guías, y hay telas muy económicas como esta, que el metro cuesta alrededor, no sé, de $15, porque son telas sencillas que todavía no están bordadas, y luego hay algunas otras que ya llevan, van subiendo en tonos plata,
también va subiendo el precio. Y luego les voy a mostrar otras telas que también vas recortando y además va quedando bellísimo. ¿Cómo distinguimos cuando una tela es fina? Cuando una tela es fina, primero tiene peso. Peso. Está pesadita porque su pedrería es buena, no es plasticosa. Trae un poco más de calibre en la pedrería. El brillo de la pedrería, el material donde se está poniendo se siente fuerte. El tipo de bordado que lleva interno, más el bordado de encima, más a observar la parte del derecho, como la parte del revés. Ahí observamos entrelazadas puntadas a mano, o sea que esto está bordado a mano, trae un bordado Luneville y además tiene un bordado industrial de alguna manera, pero se sobreborda. El peso de la pedrería es importante. Ahora, las telas tienen piezas para recortar y tienen cenefa, doble cenefa o cenefa fuerte, otra vez, o cenefa completa o cenefa simple. Ahorita les voy a mostrar, esta es cenefa simétrica porque trae de los dos lados exactamente la misma forma. Todas estas características hay que observarlas en las telas porque cuando vas a recortar tienes que planear tu diseño dependiendo de lo que tengas de cenefa y dependiendo de la forma del diseño. Si tú vas a hacer un diseño donde vas a poner simetría, tienes que observar que las flores o el bordado tengas lado derecho y lado izquierdo. Por ejemplo, estas dos flores están, si observas, es un par esta con esta. La muestro. Hasta ahí porque se va a perder la grabación. Tienes que buscar que tenga simetría. Si observas esta de arriba y esta de abajo, las puedo usar en par. Si observamos estas dos, es par. Cuando todas, por ejemplo, esta hilera, todas van para el mismo lado y la segunda hilera, todas fueran exactamente para el mismo lado, no tenemos pares. Ojo, hay que observar eso, porque si no tenemos pares, todas te van a quedar, no vas a entender por qué ya le pusiste la flor de un lado y la flor del otro y se ve como torcido, como que no simétrico, como que algo no está bien, porque no hay pares. Los pares son como las manos, están justamente encontrados. Los dedos están hacia el lado, hacia donde los volteemos, siguen siendo pares y a la hora de unirnos, pues nos hace exactamente lo mismo. Si yo tuviera todos bordados hacia el mismo lado, no podría hacer un diseño con simetría. Hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que le voy a poner, no sé, del lado del pecho de la derecho y del lado del pecho de la espalda, pues voy a tener su par y entonces voy a poder lograr un muy bonito diseño en el recorte. ¿Cómo vamos a recortar? Ahorita también les voy a mostrar por ahí la maquinita, que es muy sencilla, es un cautín. Mira, te quiero mostrar otra tela que también trae sus pares. Aquí los observamos. Voy a poner las manos en estos dos ramilletes. Se nota claramente que aquí hay pares, que no todas son como esta hilera de un solo lado. Tenemos una línea de un lado, otra línea de otro lado, y eso nos da para poder hacer simetría en nuestro diseño. Traemos cenefa en la parte baja y cenefa en la parte, en el otro extremo, y eso nos ayuda a tener más metros lineales de cenefa que cuando recortemos. Y unamos, por ejemplo, si compras 3 metros de tela, pues vas a tener 6 metros de línea de cenefa. Y bueno, todo lo interno de flores. Es importante porque si no vamos a tener un diseño que no. Otra cosa, hay que observar el ancho de la misma tela para ver cuánto nos puede servir. Las telas tienen bordados distintos. Algunos están hechos a máquina y otros están hechos a mano. Entonces, estos traen máquina y también traen bordado hecho a mano. Vienen así desde su construcción. Te voy a mostrar otro que está preciosísimo.
Preciosísimo. Es pura perla. La mayoría es perla. Y te quiero mostrar, vamos a observar si tienen pares. Aquí estoy en una hilera y en la otra. Y como sí están encontradas, este con este, están encontradas las aplicaciones, nos sirve de recorte y nos sirve de par. Y la cenefa en la parte baja no es simétrica, o sea, traigo una cenefa más larga de un extremo, mucho más larga, y una cenefa más corta en el otro. Entonces ahí tendría que planear mi diseño. ¿Dónde voy a poner esta cenefa corta o no tan alta? ¿Y en qué parte del cuerpo voy a poner esta cenefa que es más larga, más alta? ¿Sí? Bueno, aparte, quiero mostrarte la pedrería que tiene. Ahorita te lo pongo allá. No sé, tú dime, Fer. Voy a voltearla al revés, ahorita se los muestro allá. ¿Se alcanza? A ver, ahí se ven los hilos de a mano. Ahora se los voy a mostrar allá. Tú me dices si ve. Vean qué belleza, está hermosísima esta tela. Tiene mucho peso, está muy pesada y traigo un pedazo muy pequeño. Está muy, muy, muy pesada. Es, para mí es una tela muy bonita, yo siempre les recomiendo este lugar que es especialista en estas telas. Aquí en Morelia y en gran parte de la República está Moditex. El reverso hay que observar que esté bordado a mano. El peso está súper, súper bonito. Y bueno, pues ya por ahí pasarán el código de esta tela para que sepan cuál es el código que hay que pedir. Bueno, les estoy mostrando tipos distintos de encaje y además de estos mismos, puedes usarlos completos tal cual o los puedes recortar dependiendo también, como siempre, de tu diseño. Los tonos, las tonalidades están desde un blanco hasta distintos tonalidades de ivory. Los blancos. Aquí te voy a mostrar ahora otro que trae láser, corte láser en la flor. Tiene una perla que está no puesta a mano. Te la voy a mostrar del lado del revés. Trae un puntito, a ver, Fer. Un puntito de plata. ¿Se alcanza a ver eso? Tiene este puntito de plata que es una contra que se le pone a la perla y esto se pone mecánicamente con una máquina que se pone en las perlas y trae bordado y láser. Se los muestro allá, Fer. Aquí está bordado, láser y perla. La perla, nada de esto está hecho a mano, pero también cambia el precio, pero muchísimo. Es como es como si dijéramos esto cuesta $1, un ejemplo, no cuesta eso, $1 y la otra cuesta $6. Es gran diferencia, pero pues con creatividad, con esmero puedes lograr bastante. Te quiero mostrar, no sé si se alcance a ver, una, ¿no? Allá. Un puntito que tiene como una tachuelita, esa tachuelita es con lo que podemos ver que no se puso a mano. Entonces, también de esa manera, ¿va para todos? Cuando vemos el tipo de telas, y a veces no entendemos por qué parecen las mismas, pero no cuestan lo mismo, bueno, la forma en cómo están construidas y la calidad nos ayuda a ver esa gran diferencia. Normalmente las cosas que están hechas a mano o con bordado o que tienen una intervención manual cuesta muchísimo más. Y normalmente lo que está hecho de manera mecánica, o sea, de manera industrial, definitivamente cuesta más barato, pues porque se hace mecánicamente y todo es exactamente igual. A veces lo que está construido, detallado a mano, no siempre está exactamente igual y eso lo debemos de entender porque está hecho por una mano,
por un humano que no está haciéndolo mecánicamente, aun cuando lo esté bordando, que ya se sepa la puntada, bueno, pues puede haber una variante. Y eso también lo tenemos que entender y transmitírselo a nuestros clientes. Las cosas hechas a mano pueden tener un grado de imperfección, pero también tienen una calidad diferente, una calidad que ayuda bastante a dar un toque muy, muy, muy especial con la intervención a mano. Te voy a mostrar ahora otra tela. Este es un encaje que tiene stretch, un poco de stretch, casi parecido, casi igual, tanto vertical como en horizontal. Con esta tela la puedes dejar un poquito más al cuerpo. Está muy linda, hay en distintos colores, la puedes encontrar en diferentes colores. Y aquí hay una intervención totalmente diferente. La tela se trama, todo el tramado de esta tela se hace en la estructura de la máquina. La máquina tiene cierto mecanismo que va haciendo esta forma en base a su programa. Te va haciendo el encaje, lo va entretramando y luego tiene esta tela una intervención a mano en lentejuela y canutillo tipo perla. Nada más, no sé si aquí se alcance a percibir en la cámara. Un poquito más abajo. Ahí. Ese brillo ligero que trae es aquel que ayuda bastante a darle un toque de brillo que gusta tanto, porque recuerda que estás vistiendo a la reina de la fiesta, que es la novia, y además les gusta lucir y brillar. Algunas no, entonces por eso estaba la sugerencia de que si lo haces liso, pues que cuides todo el detalle de la construcción. Bueno, hay gran variedad en todas las telas. Voy a pasar un poquito los encajes, colorido, formas, precios, pero los precios tienen mucho que ver con los precios tienen mucho que ver con la forma, con el material y con el tipo de mano de obra que tienen para hechos en su construcción. Ahora vamos al cierre de las piezas. Necesitamos cierres, pero de preferencia cierres reforzados. No metas cierres de mala calidad. No sé. Hay personas o hay mercerías que nos venden algunos cierres como reforzados y no lo son. Hay que conocerlos. No sé si en tu país, pero la marca YKK nos ayuda y está en todas partes del mundo. Pero el reforzado, hay que buscar el cierre reforzado. Y también encuentras en todos los colores, blanco, gris, ivory, beige, etcétera. Depende del color que necesites para novias. Y en distintos largos, puede ser desde 20 centímetros hasta 65, 70. Casi todos los cierres van cambiando de 5 en 5, o sea, del 15, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente hasta llegar a, no sé, 70 centímetros o más. Normalmente yo los he visto máximo 70 centímetros. Siempre el cierre cuando lo compres, compra, y sobre todo si es invisible, cómpralo más largo, 5 centímetros de lo que lo necesites por la forma de colocarlo, pues es importante que tengamos donde correr el carro en el riel del cierre para que cuando lo bajemos y estemos construyendo tengamos un espacio para maniobrar, se podría decir. También para el cierre podemos ponerle, en novia se usa bastante, hay que buscar un buen proveedor o que tú tengas la maquinita, que es una troqueladora con sus dados de botón forrado. O algunas mercerías o algunas señoras lo hacen tan lindo en los distintos tamaños. Puedes encontrar los más populares son del número 14, 20 y 30 máximo, la medida, estoy hablando de la medida. Y si los forras de la tela que tú estás usando, pues se va a ver más bonito tu prenda. Si tú te enseñas a forrarlo,
Bueno, pues practícale porque se pueden quedar plisaditos alrededor y además la contra, la naricita, a veces se bota cuando no sabemos hacerlo muy bien. Hay que comprar el dado por cada medida que quieras forrar. Los dados te los venden junto con los botones. No compres botones para forrar si no has encontrado el dado para esa medida. De esa manera garantizas que tienes el material y además el dado para forrarlos en tu troqueladora. Otra forma o otras cosas recomendadas para el cierre son los crochet. Son ganchitos que es el macho y la hembra. Pueden venir en metros o pueden venir ya por cierta cantidad el largo, igual que las. Ya se me fue la onda, Fer. Puedes encontrar diferentes largos. Normalmente viene en rollo por metros el macho y la hembra. La hembra es como el ganchito, el canalito más bien, y el gancho es la hembra. Hay que también buscar la técnica, ver la distancia exacta que necesitamos para cerrar. Otra forma de cerrar puede ser con ojillos, sobre todo para los corset. Los ojillos también se requiere de que sepas hacerlo o busques quien te los haga, algún proveedor, alguien que se dedique a hacerlos. Y los ojillos hay desde la medida K19, que es la que te recomiendo más pequeña, 19, 20, 22, 24, depende. Hay en tono níquel y también dorados, negros. Hay algunos que también ya los venden en algunos lugares, que son con pedrería alrededor de cada uno de los ojillos. Todo eso lo puedes colocar también tú en tu taller si tienes la troqueladora y el dado para el tamaño del ojillo que tú quieras colocar. Hay que hacer pruebas, hay que observar cómo se le pone la contra, cómo hacer que quede simétricamente el opuesto para que cuando cierres de un extremo a otro haya una coincidencia. Puedes utilizar cola de rata o puedes hacer tú tus cintitas para cerrar con esos ojillos. Pues también te recomiendo que tengas listón de buena calidad porque a veces los listones nos ayudan a sostener el vestido. Debes de tener siempre, siempre, siempre bies de los tonos. Puede ser bies de algodón o bies de satín. Y estos bien nos ayudan mucho a dar un buen terminado también en el alma de los vestidos o en la parte interna para cerrar una sisa, para también nos sirve de retenedor en escotes y en sisas para que no se vaya desbucando todo el escote de un corset o todo el escote de la sisa o el escote de un cuello o un escote muy, muy prominente en la espalda. Nos ayuda bastante el bies. El bies es importante tenerlo. Los listones también pueden ser decorativos, puedes hacer ramilletes de flores, puedes hacer muchísimas cosas con él. Y también, bueno, dentro de toda la decoración que puedes tener, también te recomiendo que tengas perla, pedrería, canutillo, Swarovski, y el peso también es importante, que cuando tengas la pedrería contigo en tus manos, que la sientas. Entre más ligera, es no tan de buena calidad. Entre más pesada, es de mejor calidad. También hay que tener cuidado que no sea tan pequeñitita porque es difícil luego bordarla, pero tan grande como que a la hora de ensartarla se te vaya como rompiendo porque necesita un poco más de flexibilidad el hilo. Entonces hay que tener cuidado las medidas. Puedes hacer un corset que no lleve ninguna aplicación y solamente bordarla. También busca los proveedores y también hay colores, hay platas, hay perla, hay ivory, hay blanco, blanco, tal cual. Depende del color o color cristal, totalmente cristal. Bueno, tener las agujas adecuadas, agujas de Shakira, agujas Luneville, bastidores, dependiendo de lo que vayas a querer lograr en tu diseño.
Bueno, hasta aquí es parte de los materiales. Y ahora voy a hablar de otra cosa. ¿Le apago aquí? ¿Le vuelvo a prender? ¿Cómo están todos? En lo que quito aquí un poquito, ¿cómo están? ¿Cuántos son? ¿Cómo vamos? 198. Ayúdanos a compartir. Voy a hablarles de un tema también mucho, muy importante. En novias quiero mostrarles algunos de los diseños que estoy todavía construyendo. Todavía no los termino. Todavía no termino estos diseños, pero mira, vamos a hacer este vestido. Este es para acá, Fer. No para ti. Este es un vestido con una transparencia que va a llevar una cauda que va a ser desmontable, que la puedes hacer con tela transparente, la cauda, o la puedes hacer con una tela más estructurada, frente y espalda. Aquí todavía no termino. Todo esto va a ser transparente y todo esto van a ser holanes, que puedes desmontar o montar a voluntad, dependiendo de lo que quieras hacer, con una espiga en el hombro para darle esa asimetría en el escote de la persona. Y bueno, pues este escote que también gusta bastante, todo esto lo puedes sobrebordar, lo puedes dejar así liso y va a ser el corte sirena. Tanto el escote es muy, muy interesante, muy importante para muchos, les gusta este escote, y el corte sirena que hace lucir la silueta reloj de arena para cualquier mujer. Es muy favorecedor y súper femenino. Entonces, bueno, separo esto para que se den una idea. Voy a hablar también en el curso de Código Blanco de los distintos largos del velo, de los diferentes tipos de escotes. Vamos a checar todos los escotes, o de los más importantes para novia. También les voy a hablar de algunas estructuras en las mangas y en los escotes de las mismas. Ya los estamos por aquí preparando. Código Blanco va a ser súper, súper, súper bueno. Todos los que por ahí quieran este curso, vayan diciendo, estén atentos, porque siempre, siempre que lo lanzamos, los primeros son muy afortunados, porque siempre reciben descuentos. Entonces, estamos trabajando en ello. Bueno, voy a hablarles de otro tema, un tema de novias, pero este tema que les voy a hablar es como un truquito. Un truquito para facilitarte a ti. Si tú te dedicas a novias, hazlo. Si tú te dedicas a uniformes, si tú te dedicas a algo que hagas constantemente, también hazlo. Y más o menos ingéniate el tip que te voy a dar para que tú sepas cómo puedes atender rápido a tu clienta y cómo saber qué talla le vas a dar. Yo tengo preparados semi armados en manta, en tela básica, los corsets. Pero los tengo como para el tallaje, se le llama tallaje. Voy a hablar de eso, se va a grabar de arriba hacia abajo y bueno, pues voy a empezar. Ya lo tienes arriba también, ¿verdad? Todo lo que dije anterior, no. Oh, creo que no me traje los moldes de papel. Los aquí en la mesa, se me hace que están en la mesa. Es que les voy a mostrar a todos algo. Es un tema mucho, muy importante, un tema que yo lo aprendí en la industria de la moda. Este tema que aprendí en la industria de la moda, la verdad es que me ayudó bastante, porque cuando tú tienes que ir a una empresa a medir a distintas personas, sobre todo cuando se dedican a los uniformes, pero esto también se usa en novias, cuando se dedican a los uniformes y luego esta empresa tiene personas altas, o en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, tienen personas altas, bajitas, de manos largas, de manos cortitas, de más pecho, más cintura, menos cintura, más cadera, menos cadera, bueno, se le llama tallaje. ¿Y cuál es el tip? Si tú vas a medir pantalones, faldas o, no sé, sacos, hay que observar a la persona y darle la talla de la parte más ancha que tú le veas. Por ejemplo, si el pecho es el más grande, no,
Son así. O aquí están abajo. Termino con ustedes. Si el... Están abriéndole. Si el tema... Si el pecho es el más grande, bueno, le vas a dar de tu talla al pecho más grande. ¿Por qué? Porque tus ajustes van a ir hacia adentro. Vas a decir, le quedó el saco de la talla, no sé, 40, y ajustes la cintura tantos centímetros. Ya, lo ajustas para Margarita. Fírmele a Margarita que sí le quedó. Es un tip muy, muy, muy bueno. Si tú notas que la persona le van a probar pantalones, y de los pantalones, a los pantalones se le ponen líneas. El largo, más largo de una persona alta, 1.75, y luego 5 centímetros, 5 centímetros, se les hace una costura negra alrededor en tonos beige normalmente. Pero también ves, si su cadera es la más prominente, le vas a dar la talla de su cadera. ¿Por qué? Porque si su cintura es más estrecha, pues ya le dices a la... Se corta la talla X y luego se ajusta para Margarita, un ejemplo, la cintura, porque es más pequeña. Siempre del tallaje que tengas, vas a ponerle de la parte más prominente de su cuerpo. Si su cintura es muy grande, vete a la cintura, al tamaño de la cintura, y entonces hay que ajustar todo lo demás. Depende de lo que le tengas que medir. Si su mano es muy corta o muy larga, normalmente las mangas se hacen largas y los pantalones también se hacen largos, pero se ponen líneas de cada 5 centímetros. Y tú ya sabes que es la base, la medida 1, la 2 y la 3. Entonces ya le pones Margarita, hay que ajustarle en la cintura, hay que dejarle el largo número 3, porque su mano es más pequeña. Son códigos que tú tienes que hacer como tips para que cuando estés midiendo a alguien sea muy rápido, sobre todo esas empresas que tienen, no sé, mínimo 40 personas, pero esas 40 mujeres o esos 40 hombres tienen largos totalmente diferentes y anchos totalmente diferentes. Los anchos los resuelves con el ancho del cuerpo que le vas a facilitar para que se pruebe y los ajustes los anotas. ¿Tantos centímetros le sobraron en cintura o en, no sé, si su cintura es más grande y la cadera es más angosta, pues cuánto le sobró de la cadera? Es más fácil que le quites a una talla que cortes, porque vas a cortar de manera industrial, a que estés queriéndole poner un pedazo de tela a aquello que le faltó. Dices, es que mira, de la cintura me queda muy bien, aunque me apriete de acá de la cadera. No, te voy a dar una talla más grande y prefiero ajustarle a mis tallas que ya tengo a la cintura que pegarle un pedazo a la cadera. Entonces yo te tengo que dar realmente lo que va con tu cuerpo. Bueno, voy a empezar acá en el tema, me voy a dirigir a otra cámara y vamos a empezar. Bueno, para novias te sugiero que tengas un tip, los corsets en distintas tallas. En manta, yo tengo tallas desde la 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40, semiarmados. Ya con la copa es la base. Aquí tengo unas líneas en la cintura. ¿Se alcanza a percibir? Uh-huh. Unas líneas marcadas en la altura del pecho y unas líneas marcadas en la altura de la cintura. Entonces, cuando vayas a probar, primero ves la parte más prominente. Si ella tiene mucho pecho o en el caso del corset, mi sugerencia es que te vayas con la medida del pecho. A veces no pasa nada que tus bases o tu tallaje le abras un poco con descosedor a la cintura para que veas cuánto le faltó, ¿sí? Y para que esas medidas que fuiste abriendo te queden bien, pero el pecho quedó tal cual la medida que necesitas. En un corset, te sugiero que te vayas por el pecho, aunque la cintura sea más grande. Al tener tallaje de todos tus medidas, se va a facilitar que cuando llegue la clienta, ya sea quinceañera, ya sea novia, sepa hasta dónde quiere el escote de frente. Lo vas marcando todo con un lapicero que sea borrable con calor. Tú puedes marcar, rayarle a la altura del pecho y todo el escote hasta dónde lo quiere. Haces tus anotaciones, cuál fue la talla que le quedó,
cuánto le debes de quitar al pecho o aumentar al pecho o a la cintura, etcétera, dependiendo. Esa es una forma muy rápida y fácil de comprobar cuál es la talla que va a necesitar tu clienta, dependiendo del escote, la copa y lo que ella requiera. ¿Cómo están todos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Creo que me alargué un poquito. Quiero darle las gracias por ahí a Moditex porque nos regaló algunos pedacitos de tela para mostrárselos y la verdad es que están bellísimos. Sí quiero hacer el comentario porque son telas muy finas, son telas muy, muy bonitas. Que nos hicieron favor de pasar estos y otros colores, pero ahorita estamos con el tema de novias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ven los temas? Les recuerdo que este tema lo estamos empezando a grabar, ya estamos haciendo algunos básicos, por ahí les mostré de las cosas que vamos a tener. Vamos a ver distintos velos, vamos a ver distintos largos de vestidos, distintas siluetas de los mismos vestidos. Vamos a ver cómo se forran los botones, vamos a ver cómo se hacen los ojillos y también ojillos prefabricados, cómo se colocan. Por ahí va a haber el tema de todas las entretelas, el tema ya específico de todas las entretelas. Vamos a ver el cómo fusionar con una termofusionadora la tela con el tricot o el vellón. También vamos a ver el tema de cómo se pone el crin y cómo se ponen las distintas varillas. Vamos a ver cómo se hacen las transformaciones y cuáles son todos esos truquitos que nosotros podemos lograr para o usar para lograr un vestido de buena calidad con materiales no tan caros o que ese material que es muy caro sea el punto focal para que se vea así como de súper, súper, súper caro y lo puedas cobrar impresionantemente bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estos son los temas para todos los que entraron después. Son los temas que vamos a tener para los colaboradores ahora en el mes de julio. Gracias a todos los colaboradores. Ya estamos creciendo. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿cómo puedo ser colaborador? En la parte baja de a este en vivo está una banderita verde con un corazoncito. Y ahí, cuando termine, le das un clic y te va a ir preguntando todo. Puedes estar solo por un mes o puedes estar indefinidamente. ¿Cuánto cuesta? $5. ¿Cuánto es en tu país? Depende del tipo de cambio. Agradezco mucho, ayúdanos a compartir y para mí es un placer siempre estar con ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.